¿Quién es el que está cocinando esto, diga? ¿Y ya está bueno? ¿Puedo meter la mano? ¿No le hace que me queme? Oigan, estamos aquí en Chichimequillas. Oiga. A ver si no me quemo por andar de metichi. ¿Cuántos años tienen haciendo la comida aquí? ¿Cuántos años tienen haciendo la comida aquí? 4 años. ¿Por qué? Pues porque ya se viene de Boston. ¿Pero es como manda? Es voluntad. ¿Es voluntad? ¿Y este quién se lo van a dar? Por la gente. Este ya está, oiga. Bueno, ahorita le digo, espérame. Sí, ya está, mi gente. Ya la carne está blandita. Dijo el otro. A ver si nos dan de comer poquito. La cacerola está buena. No, déjenme mandar como un pedacito de carne, dijo la otra, pues me voy a sentar a comer, pues ni modo que no me vaya a nadar. Claro que sí, ¿verdad? Oiga, usted platíqueme. ¿Usted vive aquí? No. Soy del rancho, pero no vivo aquí. ¿Usted es voluntaria? Claro, me gusta venir a ayudar. Soy hermana de la señora de la casa. ¿Dice qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Ayudándoles, vine a ayudarles a hacer el mole, todo eso, lo que se ofrece aquí. ¿Desde qué horas pusieron este? Desde como a las 8 de la mañana. ¿Y los moles? Los moles como a las 8, pero eso está más rápido, mira. Ya lo sacaron del caso. Ya lo tienen las vaporeras. Ajá, bueno. Vámonos. Bueno. Vénganse. Ándale. Este ahorita lo van a sacar, ¿verdad? Porque ya me imagino que ya está acabando ya. Ya va para allá, ya va para servirlo. Allá donde lo están. ¿Aquí dónde está el molino? Allá en la entrada al rancho. ¿Y quién es el molinero? Y otro aquí en mediación, el de aquí es el señor Julio Jaramillo. Aquí hay muchos jaramillos. Conoce muchos jaramillos, ¿verdad? Un saludo a sus hijos. Sí, cómo no, mire. A ver, déjese, lo pongo aquí para que no agarre el micrófono. Aquí se lo va a poner. Y haga de cuenta que le está cargando, calentando las tortillas a sus muchachitos que van a comer. Sí, ¡arrímense! Dígale. ¿Son tantos muchachos? De Colorado. ¿Cuánto tienen por allá? 20 años. ¿Cómo se llama su muchacho? Germán. Flores. ¿Por qué no cayó para allá para... ¿Dónde se van, Cebolla? ¿Para Oklahoma? ¿Cómo se llama? Para Tulsa. ¿Por qué no se fue para Tulsa? Muchos de aquí de Chichimequillas están por allá por Tulsa. Ahí está uno también. También tiene uno en Tulsa. Sí. Mándele saluditos, ellos también. Dígale. Acabo ahí. Muchas saludes. Que estés bien. Nosotros estamos bien aquí, mira, ya saliendo con el compromiso del señor de Villaseca. Atendiéndole a su familia, a sus que lo vienen a servir. Primeramente Dios, ojalá y nos dé licencia más adelante. El próximo año volverle. El próximo año, mijo. Volverle a hacer su con fiestecito. Ayuda de todos los que están allá, estamos haciendo esta comida. Y con la gente de aquí mismo también, que nos apoya toda la gente. Y muchas gracias a todos. Eso es lo que quería preguntarle. Sí. Eso, se junta un grupo de personas y unos cooperan con el trabajo, otros cooperan con dinero. Sí. Los que están con en Estados animales. Unidos. Animales. Por decir, ¿ese qué fue? ¿Es una vaca? ¿Pero es una vaca completa? No. Ya es mitad. ¿Usaron parte para birria? Sí. Y otra parte para caldo. Y ahora hicieron, ¿cómo se llama? Empapelada. Pero todo el tiempo hacen birria. Es achote. Sí, a mí me dijeron que me iban a dar de ese. No, es que yo ayer iba a venir a grabar, pero sí. No pude. Iba a venir a grabar cómo lo estaban preparando. Ah, sí. Entonces me van a dar cochinito en achote. Sí, verdad. Y hacen achote y no manchote y todo.
dijo el otro, me van a llenar con arroz primero y le voy a dar un pedacito, van a dar un pedacito de carne. Ándale, no, está bien. Pero bueno, aquí tenemos una arrocera, ya va a salir el arrocito. Sí. Ah, este lo acababan de hacer, estaba, sí. Les eché poquito la mano para que no se les quemara, porque ya se les estaba queriendo quemar y ya les eché poquito la mano. Ándale, sí. Y mándale saludos a mi hijo. Ella está ocupada poniéndole la sal. Bueno, y ahorita van a aventarse más arroz, van a hacer más arroz. No, o sea, ya. ¿Hasta qué horas terminan? ¿Cuántos kilos hiciste, mija? ¿A qué horas se iba a arroz? 18 kilos de arroz. Sí. ¿Y cuál es la meta? ¿Siempre es lo mismo lo que sí, ponen? Sí. 25 kilos de arroz. ¿Y los primeros? Acá andamos en la cocina. Acabo de llegar el secretario de gobierno, Martín Álvarez, y viene a comer. Sí, está. Échale un tequito. Ey, pásese. Ey, ¿no trae nada? Pásense. ¿No trae nada? Ay, desde hace rato me está diciendo que va a mandar traer, no trae nada. Hambre. Quieren a llevar, no, hombre. No, pero es que ando seco, mire. Sí, verdad. Sí. Pero oigan, me estaba diciendo la señora que tiene un posterzote mío. ¿Sí se acuerdan que les he dicho que yo fui candidato a diputado local? Porque la señora se robó por ahí un. Que lo hallaron aquí, ¿sí se acuerdan? Sí. Que su mamá le prometió la reliquia. Al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo hacían a usted que estaba aquí muerto, aquí en la noria, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cómo se llama ahí? El ojo de agua. ¿Es el, ¿por qué ojo de agua? Porque ¿para qué era un ochote de agua el hoyote? Se acaba de secar ahí. Ya tiene como 8 años que 9 que le aventaron no, ahí. Más, ya seco, ¿no? A ver, sí. Déjenles de ellos los mensajillos. ¿Qué dicen? Sebastián de RCP, que si es verdad que hoy en la noche estará con Juan Torre Orlando y en Chichimequilla. No, hombre. No diga porque me irá a bañar. Dijo el otro, no diga porque los que se va a ir a ver a los de Río. No, no va a venir Río. Estaban diciendo que a lo mejor iban a estar los de, que iban a venir a talonear los de los juniors del corrido. Dice, saludos a Doña Lupe. ¿Quién es Doña Lupe? No, no está Doña Lupe. Pedro Alonso dice, saludos, mi Pedro. Ana Sánchez está viendo el video. Maye Jaramillo Monza, saludos a la señora Flora de su familia de Torreón. Sale. No, ustedes no las conocen, nadie que está en el norte. Necesito que se hagan más famosas. Dice Maye Jaramillo Monza, saludos para todos. Manuel María Escarcia, saludos de parte de Manuel Escarcia. ¿Quién es Manuel Escarcia? Manuel Escarcia es el yerno de mi comadre. ¿Sí, verdad? Ah, sí. ¿El yerno de quién? De mi comadre, de la señora que está haciendo. Con cuña mía. De la señora, bueno. Sí. Nos vamos a ir ahorita. Salúdeme a Elena de Panchito, Peque. Aquí está. Usted es Elena de Panchito. Ya empezaron a salir. Sí. Les manda saludos Pamela Leiva. Que anda por allá por los United States Pamela, también. Sí, Pamela. Gloria Leiva, saludos de parte de Gloria Leiva, de aquí de Los Ángeles, California. Les manda saludos, Gloria Leiva. Leiva. Miren, nomás se están sobaqueando las tortillas. No se están calientes, no se crean. ¿Cuánto tiempo le dan al arroz? Pues una media hora, ¿verdad? 40 minutos. Nada más una es la que se ha encargado del arroz. No, varias, todas. ¿Todas han metido mano? Sí. O sea que si no me gusta el arroz es porque todas metieron mano. Sí, mano. No, nunca lo voy a ir a probar. Vamos allá donde le están dando de comer a los morismeros. No, sí está bien. A los morismeños. Pásese, digo, ¿cómo se dice? ¿Morismeros o morismeños? Morismeros. A los morismeros. Sí. Y ahorita vengo a saludarles. Ana Sánchez dice saludos a las señoras. Ana Sánchez está en Forward. Dice Seidhu que le den un taco. Ahorita me van a dar un taquito, no se preocupe. Dice Prieto Leiva Flores. Saludos para mi prima Lala de parte del Prieto. ¿Quién es Lala? Está saludando el Prieto, dice. Gerardo Leiva. Dice Gloria Leiva, dice saludos a Lala, soy su prima. Gloria Leiva. Sobrina de él. Él es mi papá y mi mamá. Y mi hermano. Dice, hola Peque, ya estarán tocando los únicos, un saludo. Estaba en un grupo ahí en el... A las 4 empiezan. ¿A las 4? En un lado del templo, los que están ahí. ¿Quiénes son los únicos de qué? El grupo de aquí. Ah, es un grupo de aquí, Chichimequilla. Ahorita nos vamos a ir a las 4 empiezan los únicos a tocar. Sí. Okay. Yo le mando un saludo a mi hijo José Manuel Flores Leiva, que está en Florida, que lo quiero mucho. Okay. Dice, soy nieto de Salvador Escarcia. Uno que nos mandó saluditos. Salvador. Ah, los que están allá. Sí.
Dice Cruz González Durán, saluditos. Dice Adelina Sabroso, me invitas, véngase Adelina. Saludos a la familia Jaramillo Vázquez, de todos los de Torreón. Dice Ana Sánchez, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama usted, señora? María Elena Ortiz. ¿María Elena? Ortiz. ¿Usted? Yo me llamo María del Consuelo Esparza. María del Consuelo Esparza. Esparza. ¿Y usted? Esmeralda Leiva Moreno. Yo quiero mandarle saludos. Pero me conocen por Lala. ¿Por Lala? ¿Por qué Lala? Esmeralda. A ver. Yo quiero mandarle saludos a Mauricio Flores Esparza, que no fue posible que viniera hoy a la fiesta por su universidad. ¿Qué es suyo? ¿Es un muchacho? Hijo. Es un muchacho. Dígale que todos aquí la vamos a ver en vivo. Dice Rosa Hernández, saludos para Chelo. ¿Quién es Chelo? Dice Rose Hernández. Yo creo que es Rosa Hernández. Sí, sí. Sí, pero ¿quién es ella? Pues una que la conoce. Sí. Es que también usted es famosa. Facilita. ¿Verdad? Dice, saludos a Lick Martín, Yoli, sorry. Ahorita vamos por allá adentro donde está comiendo la gente. A ver, véngase. ¿Patrón quiere mandar saludos? Sí, ¿cómo? ¿A quién le quiere mandar saludos? Pues hay unos hijos que tengo en Estados Unidos. ¿Cuántos tiene por allá? Tres. Un Filiberto Leiva, y un Ricardo Leiva, y un Cornelio Leiva. ¿Todos son de la casa? De mis hijos, tres. ¿Y de fuera de la casa? No, pues... que ¿no hubo? No, aquí andan ahorita. No, que los otros andan aquí. Ellos están allá. Los que están aquí. A ver... A ver, hombre, dice... Dice Gloria Leiva... No me la paso con la misma, ¿no? Sí, a usted la esposa. Ahora de cuenta que no dijo nada, no, hombre. No, pero no dije mal, oiga. Allá están aquellos y otros están aquí. Bueno, dice Gloria Leiva, saludos a la señora Elena de parte de su comadre Lupe, que aquí anda en Los Ángeles, California. Comadre Lupe. Está mandando saludos a su comadre Lupe. Dice Jackie Ardila, saludos a mis vecinas que son muy buenas cocineras. Le manda saludos Jackie. Dice, una porra para las doñitas, a la viva bomba. Dice, Eloísa Espinosa, un saludo para toda la familia Vázquez Lunas de Chichimequillas y un saludo para la familia Ramos Espinosa. Saludos de acá de Charco Blanco. José Chaires dice, saludos amigo Peque, lo bueno que hoy no se perdió. Maye Jaramillo, qué bonito es lo bonito, felicidades a las bonitas señoras, que Dios las bendiga. Dice Ceci Hernández, saludos para mi cielo. ¿Quién es mi cielo? Ceci Hernández. Ándele. Sí, sí, para mi cielo. No, quedamos que todas eran de la casa, ya los de afuera ya. Bueno, deje, voy a ver a quién le quiere mandar saludos a su esposa. Porque, tal que dice, también mándenle saludos a. ¿Aquí? ¿No? No quiere mandar saludos. Vámonos a la comida. Vénganse. Ah, ¿es la mamá de quién? A ver, ahora falta usted. Yo quiero mandarle saludos a mis hijos. Para Rogelio, Iván Vázquez y para Jorge Acosta. ¿Ellos juntan? En California. En California. Y para Gustavo, Rodolfo Rodríguez, escuchan en Chicago. Muchos saludos y los quiero mucho. Muy bien. ¿Usted también es cocinera? Sí, también. ¿Qué está haciendo usted? El mole, lo sazonamos el mole, mire, ya lo acabamos de hacer. A todos, que todos estén bien y los queremos mucho. Dice Ceci Hernández Dávila, dice un saludo para las cocineras que son mis primas. Y en especial a Michelo, no era mi cielo, era Michelo. No, pues es que así decía mi cielo, pues. Dice Gloria Leiva. Un saludo para mi. Dice un saludo para mi tío Cornelio. Usted es don Cornelio. Le mando un saludo a todos, Gloria Leiva. Dice. Ya no es Fuera Alvarado, no ha llegado Fuera Alvarado. Dice Irma. Mándenme saludos a mi tía Estrella también, dice Jackie Ardila. Ay, sí, en especial también, Estrella, ¿cómo que no? Los queremos mucho. Aquí andamos en la reliquia de la fiesta. Bueno, dejemos a una vuelta y ahorita que se sienten ustedes a comer, venimos y las importunamos porque sí, se les vaya a quemar el arroz. Gracias, y luego vayan sí, a decir que es culpa del Peque. Sí, vénganse, gente. Vamos a la comida, vamos a donde están los morismeros. Oigan, me está sudando la maceta. Tiri, 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 tiri. Dejen ver si no me regañan otra vez, porque hace ratito me regañaron. Ahora sí. ¿Qué me dijo hace rato? Jugando. Que estábamos jugando a la comidita. Jugando a la comidita. Vénganse.
Aquí les están sirviendo mole, arroz, espagueti y poquito, un atadito de... ¿cómo se llama? Pero ¿esa es de res o es de puerco? Es de res. Es de res. Y les van a dar de comer a todos. ¿Cuántos, como cuántos platos han servido, hija? No, híjole, como unos... ¿Todos? ¿Cuántas gente vienen, hijo, aquí? ¿Aquí a ¿Somos comer? 500? No. ¿A qué horas empezaron a repartirla? ¿Tienen una hora para repartirla? No, como el día de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Ah, ¿a qué horas empezaron? A las 8. Como a 2,000 personas. Como a las 7 comienzan a dar pozole, menudo. Ah, están también pozolito, sí, y menudito y todo. Por la mañana, sí. ¿Y ustedes desde qué horas empezaron? Desde las 5 de la mañana, de las 4, andamos aquí. ¿Y no se les ha cansado el caballo? No, y de todavía andamos aquí, bien activos. Ya tenemos poquita pila. ¿Queremos gasolina? Nadie. ¿Quieren una cervecita? Regala. No, que si no trae una cerveza para las señoras, porque que no, nos hace no falta una. Queremos gasolina, pero nadie nos ensina. Díganles que manden la clave. Manden la clave los norteños. Dice Ceci, un saludo para Mingo, Ceci Hernández Dávila. Dice Pamela Leiva, salúdenme a la prima Rosy Flores. ¿Quién es Rosy Flores? ¿Está allá adentro? Sí, yo. Ahí le están mandando saludos, Gloria Leiva. Gracias, prima. Gracias, sobrina. Ay, Gloria, mi sobrina. No, 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 porque sé que su prima Rosy sabe. Ah, no, mi sobrina. Hijo, a ver, dice. Dice, saludos a Irma y a María Elena. ¿Quién es Irma y quién es María Elena? Ok, ay, ellas están allá adentro. Luciana Vázquez, un saludo a Irma de acá de Charco Blanco. Cintia Vázquez, un saludo para mi vecina Monse Cabrera, que ahí anda de mesera. ¿Quién es Monse Cabrera? Usted, que ahí anda de mesera, y también ya le mandaron saludos. Dice Pamela Laiva, Peque, salúdeme a la prima Rosy Flores. Dice, un saludo para Mingo. ¿Quién es Mingo? ¿Dónde está Mingo? Es el que venía cargado. Ahorita le mandamos un saludote a Mingo. Dice Gloria Leiva, ay, Peque, salúdeme a todos por ahí. Es la casa de mis abuelitos. Ahí está mi tía Licha y mi hermano Lupillo Leiva. Dice Gloria Leiva. Dice Cis Hernández Dávila, un saludo para Licha, mi prima. ¿Usted también es famosa? Sí, dígale algo a la muchacha. Dice Manuel Mari, dice un saludo para Lencho de parte de Manuel Escarcia. Ahorita vamos con Lencho. Gracias, ahorita un vamos saludo con Lencho. Para Adrián Flores, que radica en Florida. Hasta la Florida nos vamos. Darío Flores, que está en Canadá. ¿A quién más? Manuel Leiva, también en Florida. Ricardo Miranda. Oiga, a ver, ábrame uno de esos no, este. Venga, a ver, venga mi cebolla para que nos abran. Para que nos abran uno de esos chiquitos, a ver cómo se ve. Gloria en Los Ángeles. Gerardo en, ay, ¿cómo se llama? En Texas. Gerardo Leiva en Texas. Dijo, a ver, arránquele un pedacito para que me lo dé la boca porque traigo. Se quería. Sí está, no, es que tengo mucho... Tiene mucha gente por allá. Saludos para todos. Pero para todos. Que estén bien, que Dios los bendiga a todos. ¿De parte de? ¿Cómo se llama? Licha. De Lichita. De la parte de la señora Licha. Licha. Su tía. Soy tía de todos ellos, hermana. De algunos. ¿Tiene una tortilla? Pero ahí va esa coca. Es el Lencho. ¿Usted es Lencho? Le están mandando saludotes, mi Lencho, de allá del norte. ¿Quién me está mandando saludos? Es que le digo. Queremos que manden la clave. ¿Qué va a decir? ¿No me dieron la tortilla? Dice, saludos para Licha, mi prima. Dice, Manuel, dice un saludo para Lencho de parte de Manuel Escarcia. Están mandando saludotes. Muchas gracias. Aquí estamos echándole ganas. Dice que ya anda con el puro vuelo, que si no hay nada para los... A ver. ¿Qué quiere? ¿Y esa no se le pone salsa ni nada? Todo, sí. Ni sal, ni nada. Si quiere salsa, si le quiere poner salsa. Le falta poquita sal, le pone. Es que no se va a comer. Ahí está. A ver, que mi cebolla no quiso nada. Yo con este voy a llenar, mi gente. Yo ya. Dijo un vato, ya ni para tragar sirvo. Acá está uno, Marina, no me lo voy a poner acá. ¿Me van a decir qué le ponen? No, es que Lencho es el encargado de ese. Él es el... No, hombre, es el guisandero de...
¿Qué, mi papá? ¿Qué? A ver, ¿qué? Está probando la vida. Y aquí nosotros de los moles, de las sopas, de los menudos, de los caldos, de todo, los pozoles. Cada quien tiene su trabajo, ¿eh? Marina, sí, mamá. Y atender aquí a la gente que viene a dar servicio a Villas, a nuestro patrón de aquí de la comunidad. Dale, vamos. Está muy rico. A ver, déjenle, mandamos un saludote. ¿A quién quiere mandarle saludos, patrón? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿A quién andamos, mire? Qué bueno. Qué bueno, te acuerdo de uno. Mándele saludos. Nosotros, allá a la gente que lo está viendo. No, somos los que estamos. Señor del Azul, la Cachucha. Ah, pues yo, allá están todos los cazotes, ¿verdad? Somos los que organizamos todo este jale. A ver, vamos. Tenemos algunos años. Venga, vamos para allá, véngase para que me platique, para que se vean los cazotes estos que tienen acá. Ya decía yo, ¿de dónde lo están sacando? Enséñale, güero. A ver, mi güero, enséñame ahí. Ándate paseando. Arrímese. ¿Cómo, dijo el otro, como cuántos amarraditos hay ahí? Unos 5 mil, yo creo. Es el peque. 1600. Andaba candidato. Estaba en 1600 bolas. ¿Cuánto? 1600 bolas. 3600 a cada tambo. 3600 bolas a cada tambito. ¿Ya cuántos tambitos se han acabado? Queremos salir en cinta. Ya por última. Le rico. Déjenle tapamos los dientes a la vaca. Pues, que no se vean feos. ¿Y la lengüita ya se la sacaron? No, este es de marrano. Este, no, este es de res. No, este es de marrano. Esta es la lengua de marrano. Sí, este es de res. ¿Le gusta que la sacamos? No, dijo el otro. Yo para el taco que me como, dijo el otro. Échale mi pequeño. Ya me eché un taquito, ahorita nos echamos otro. No, pasa. Ahora sí, ¿a quién le quiere mandar saludos, patrón? No, ahorita no, que trae, véngase, trae usted el micrófono. Véngase para salir en cinta. Digo que esto, nosotros somos los que estamos organizando todo esto. Ya tenemos 4 años. Nosotros estamos muy agradecidos con todos los muchachos del otro lado. Con la gente de Estados Unidos que ha estado apoyando. Con todo. Con todo el rancho de nosotros que nos han apoyado. Cada quien tiene su parte, ¿verdad? Cada quien, o sea, hay quienes apoyan con lo económico, hay quienes apoyan con el jale. Hay quienes apoyan con el grupo. Con la pólvora, hay unos que con la pólvora, otros con la iglesia. Y a nosotros nos apoyan mucho con la comida. Ahí les va, miren, espérense. Dice Ceci Hernández, un saludo para Mingo. Ese es usted, ¿verdad? No, esa es. Bueno, ahorita vamos un saludo para Mingo. Dice Gloria Leiva. Dice Peque, salúdeme a todos por ahí en esa casa de mis abuelitos. Ahí es casa de mis abuelitos. Ahí está mi tía Licha, mi hermano Lupillo Leiva. Dice Ceci Hernández, dice un saludo para Licha, mi prima. José Manuel Flores, dice puro antojar, ya ni friegan ustedes. ¿Cómo se la están antojando? Dice, igualmente tía, saludotes, ya les mandaron. Dice, Gloria Leiva, yo tío. Aquí, saludos para mi amiga Angelita, son las señoras que estábamos ahorita platicando con ellas. Un saludo también para mi Pancho, ¿quién es Pancho? Este yo, para su Pancho, se lo está mandando Jackie Ardila, o Jackie Ávila, no sé cómo esté. Dice José Manuel Flores, un saludo para el güero, para Pancho, para mi jefe Lencho, y para mi abuelo Cornelio, y para Lupillo, saludos. Y que le guarden un taquito. Dice Isaías Flores, dice, ayúdenle, güero, que le ayuden. Dice Prieto Leiva, saludos para mi carnal Lupillo y mi tío Lencho. Dice Maite Correa, saludos, linda tarde. Elizardo Flores, saludos para mi tío Pancho y para Lencho desde Denver, Colorado. Nos está viendo mucha raza de allá de Estados Unidos, mi gente. Precisamente se trata de que ustedes que están allá, pues puedan ver poquito de lo que es su tradición y que vean que lo que ustedes apoyan y que lo que ustedes mandan pues se emplea bien, ¿no? Al final de cuentas, que se cumple el cometido de todos los que apoyan con esta gente. Muy agradecidos con lo que nos mandan ellos. Todo. Por decir, ahora, ¿quién fue el que contrató la pólvora? El rey. Reinaldo Leiva, ahí está. Vivieron a la iglesia. Frente a la iglesia donde está la tiendita. Ahí él, que ese se encarga de la pólvora. Ahorita vamos con Rey. ¿Qué iban a tocar los de la Unión? ¿Quiénes son los de la Unión? Sí, son los de la Unión. ¿El grupo de aquí cómo se llama? De aquí. Los únicos, ¿eh? Los únicos que iban a empezar a tocar a las 4, ¿sí es cierto? Ahí van a empezar. ¿Me están choreando? No, sí. Dice, ok, nos quedamos. Prieto Leiva, saludos para el Prieto, para todos. Y me manden un taco, dígales
con mi papá Saúl, que le manden un taco a Prieto Leiva, que con mi papá Saúl, que todos modos, sí le llega. Dice José Manuel Flores, ahí me guarda algo, al cabo ya mero llegamos para allá. Ya mero se viene José Manuel Flores. Isaías Flores Esparza. ¿El suyo? Dice Isaías Flores que si ya hay birria. ¿También hicieron birria? Es otra cosa. No es birria, pero... Este es el machote. ¿Me va a decir qué le pone? El que le diga qué le pone. Los ingredientes. ¿Qué le pone? Muchas cosas. Las preparan, yo me imagino que hacen el marinado, ¿no? Primero se hace. Hago todo en la salsa, en un caso. Lo muelo, chile, ajo, cominos, pimienta, clavo, laurel, cebolla, ajo, vinagre blanco. Ya le revuelvo la sal, le echo tantas bolsas de sal y hago el complemento. Pero sí. Lo que sí, que ha de haber sido una friega picar toda la carne, ¿no? Partirla sí. Esta es una friega nomás del día de ayer. Claro, ¿no? Ya nomás. Porque estamos haciendo puros pedacitos más o menos. Sí, todos tienen que ver más o menos el pedacito uh-huh. que. Así mero. Dice Rubén Hernández, un saludo. Dice Luciana Vázquez, un saludo para Tulsa, a todos mis hermanos Vázquez Solís. Dice Rubén Hernández, mi Peque, ¿qué onda mi Rubén? Dice Carlos Hernández, dice, dele tip, Lencho, al compa Peque, no me lo quiere dar porque sabe que me voy a replicar la receta. Pues si yo quería la voy a cocinar. Dice, un saludo para Adrián Flores Hernández, que radica en Florida. Carnal, nos está viendo mucha racita. Oh, bueno. Y lo bueno de esto que nosotros hacemos es que, por decir, este video se queda para el próximo año. Me pasó pues ahora sí que es un tipo de dato curioso, que estuvimos haciendo una transmisión en el Cuerno de Oro con unos músicos. Estaban los músicos tocando. Y luego caía al Cuerno de Oro, no sé por qué. Y estábamos ahí platicando con el músico. Y estaba muy entrado. Le dije, bueno, ¿y ahora por qué no trabajó? ¿Qué onda? Dice, no, dice, ¿se acuerda el otro día que nos grabó mi hermano y a mí? Sí. Dice, pues acaba de fallecer mi carnal. Ya, la chica. Y luego agarró y sacó el video de mi página. Dice, mira, ahí está mi carnal tocando. Y aquí nos ha tocado que queda grabado por años, 2-3 años, 5 años, 10 años, y ahí se queda la página. Y muchas de las veces pues solamente esos recuerdos tenemos, ¿no? Y aquí andaba bien a todo dar, ¿no? ¿Quién más, mi gente? Denle una vueltecita a mi cebolla, a ver quién más se mira por ahí comiendo. Ya se nos fueron los morismeros. No, ya ves cómo está la raza, ya se ve. Estaba lleno. No, y ahorita no nos daban los abastos. Sí, es que se vinieron, acabó la misa con el padre y se vinieron todos. Sí, y nosotros los vimos pasar, se vinieron todos para acá. Oh, gracias, mi peque, gracias. Oye, mándenlo todo ese jale para Estados Unidos. Ahí lo están viendo, la racita de Estados Unidos. ¿Cómo se llaman sus muchachos? En Colorado se llama Germán. Germán, el de Colorado. Y aquí en Texas, Francisco Flores y otro José Francisco. José Francisco, ok. Bueno. ¿Sí? Vamos. Llegamos toda la gente que estábamos cuando estaba lleno. No, ya nos tocó aquí un pedacito, ahorita vamos a grabar lo demás. Cuando lleguemos, cuando llegue más gente, vamos a grabar. No, ya desde aquí baja la gente, pero hace rato estaba. Sí, más o menos lindo. Dice Domínguez Ari, primo, pídame un taquito de birria. ¿Quién es Ari Domínguez? Dice Rodrigo, un saludo desde California para Lencho. También muy conocido Lencho, ¿verdad? Sí. Muy inventado el Lencho. Bueno, ahorita vamos a cerrar la transmisión. Ya lo que queríamos era que la gente viera el jalecito que se avientan desde allá, desde la cocina hasta acá. Yo siempre he dicho que es una odisea, ¿no? Al final de cuentas es... ¿Cuántas cosas sí? ¿Desde cuándo andan? ¿Desde ayer, antier? Antier. No, ya. Digo, en chinga. Tres días de friega. Son más para reunir todo. El billete. Para andar con las cooperaciones. La gente sí nos ha ayudado.
Ahí el rey, como le digo, el rey es el que de la pólvora. De la pólvora, el que pagó la pólvora. Ok, sí, vamos a platicar con el compa Ray para lo de la pólvora. Ahorita vamos a ver la morisma. También vamos a ir a grabar un ratito de la morisma. Es que una cosa es lo que andamos haciendo ahorita de la transmisión en vivo y otra cosa es la recopilación del video. Los pedacitos bonitos que vamos agarrando. Y esa recopilación la subimos igual a la página de YouTube, que es la que se queda ahí. Ahí viene más gente, ¿va? Otra corrida. ¿Qué son morismeros también? Es pura corrida de a caballo, todo eso. Puro morismero. Hay que preparar los platos, ¿verdad? Sí, ahorita va a ver. Luego se... No, está solo. Por muchos que vean, ¿no? No, ya están listos. Dice Mari González, dice, salud para el Cotucho, que radica en Luisiana. Jorge Flores y Elizardo Flores en Denver. Ándale, esos son los que... Mi esos sobrino, son sus sobrinos. Esos son sus sobrinos. ¿Cuántos años tiene usted, patrón? Yo. Me falta uno para 70. Para 70. ¿Y cuántos años tienen sus muchachos? El más chico, es el más chico de la familia. Tiene 19 años allá. 19 añitos. Allá. Dice, Germán, se llama el más chico. Dice Pamela Leiva, un saludo para Panchito. Dígale que soy hija de Luis Leiva, a ver si se acuerda de mí. Cómo no, son primos. ¿Son primos suyos? Sí, sí. Sí, cómo no. Acaba de llegar la otra corridita, miren, de gente. Todos son primos, Y así ¿hasta qué horas deciden ustedes dejar dar de comer? Por decir, ustedes... Sí, como a las 5. Como a las 5 se acaba ya. Sí, las bandas ya comieron todas, ya nomás las puras corridas. Y no se avientan una, ¿cómo se llama? Por si ellos ya comieron, que vengan otra rondita, que se avienten la segunda rondita. Sí, si alcanzan, sí, se avientan la segunda rondita. Sí, ya almorzaron todos esos en la mañana, que ahorita van a comer. Muy bien. Sí. Muy bien. Déjenos, sentamos a comer nosotros, mi gente. ¡Soya! Vamos a sentarnos a comer un ratito, mi gente. Déjenles grabo un poquito también de lo que es esto, de lo que se está viendo. Vamos a grabar un poquito de la comida. Vamos a grabar absolutamente.